Hola, hoy vamos a empezar un juego cortito que se llama Evans Remains. Este juego lo tenía desde hace tiempo, no recuerdo, me parece que me vino en un bundle, pero no lo tengo muy claro porque lo tengo eso desde hace años, creo, y nunca había encontrado el momentito de grabarlo. Así que vamos allá. No sé muy bien de qué va, creo que va de puzzles y, o sea, puzzles y plataformas. Creo recordar cuando lo leí. Así que a ver qué tal. Guardo automáticamente. ¿Comenzar? Sí. No creo que nos lo pasemos en un capítulo, porque es corto, pero no tanto. Pero a lo mejor da para, no sé, tres capitulitos, cuatro como mucho. Mi nombre es Evan. Estoy en una isla deshabitada del Pacífico. Las coordenadas están adjuntas en la carta. Envía a Dicis. O Dicis. Esta soy yo. Hola. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cómo te sientes? ¿Has ido a la universidad, Nicola? ¿Por qué? ¿Recuerdas ese sentimiento antes de un examen para el que no estudiaste? ¿Por qué no estudiaría? Olvídalo. Un nerd no lo entendería. Ah, voy a vomitar en cualquier momento. Estoy aquí contigo, Dicis. ¿Puedes con esto? ¿Conmigo? ¿A miles de kilómetros a salvo detrás de tu monitor? Relájate, sí. Todo saldrá bien. Si tú lo dices... Suficiente. Yo puedo con esto. Eso quería oír. Cuando quieras. Vale. ¿Puedo correr? A ver. No puedo correr. ¿Puedo caminar? ¿Saltar? ¿Cambiar de dirección a lo bruto? Se me pareció con un... Una tortuguita con el rabito para aquí que podía salir una cabeza de... Mira, soy la cabeza de la tortuguita. Oh, ostras, esto me recuerda un montón la estética a Fez. Entiendo. Ah. Ah. Jaja, digo, totalmente planeado. He conseguido un logro. Uy. Me gustan estas palmeras. Jaja. Uy, pero ahora, bueno, puedo hacer whip. Maravillístico. Segundo puzzle. ¿Y si hubiera saltado eso y no hubiera tocado las flores? Supongo que me contaría igual, porque si no me quedaría atrapada para siempre. En ese lugar sin poder hacer nada. Esperando. Tristemente. Al... Mira, hay una nueva pieza. A ver. ¿Qué eres, pieza? Teletransporte, chachi. Ay. Understando. No sé cómo no me mato, me estoy cayendo como 7 veces mi altura. ¿Qué opinas? Acabo de descubrir que tengo un talento innato para resolver puzzles antiguos. Hablando en serio, el lugar tiene unos aparatos interesantes. ¿Qué? Están en el camino, ¿no? ¿Qué esperabas, que los rodeara nadando? ¿Crees que mi cabello luce así por arte de magia? No tardé 2 horas en arreglarme para arruinarlo en el Pacífico. Me refería a lo de Evan. Si me preguntas a mí, no creo que sea el lugar. ¿Ah, no? ¿No has pensado que quizás solo se trata de una broma? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, como cuando alguien activa la alarma de incendios en la escuela. Todos saben que solo fue algún estudiante queriendo llamar la atención. ¿Sabías que es sumamente difícil imitar una letra a mano? Es como una firma. Completamente única. Supongo que es tu manera de aplastar mi teoría. Pero, tan solo mira este lugar. ¿Qué haría aquí? Totalmente desierto, no hay rastro de vida. Sin contar el 500.000 de libélulas, claro. Son efímeras. Como sea, tu trabajo acaba de empezar, Dicis. ¿Es otra de tus respuestas automáticas? Hazme saber cuando tengas noticias.
Estoy buscando a Evan. Que está desaparecido, supongo, de hace tiempo. Esto, tengo un problema. Espérate. Porque necesito que... Ahí está. Ahora sí. Pum, pum. Tengo que buscar un peso o algo para ponerle a mi micro. Porque se sube mucho y es como... por fin, Evan. Evan, ¿tienes idea de cuán...? Ah, lo siento. Te confundí con alguien más. Apenas puedo ver con este ardiente sol. Si tienes un gorro. Disculpa, estoy buscando a un chico. Disculpa. Ejem. Ejem. Sí. Mi nombre es... ¿cómo era? Ah, sí, Vanille, encantada. ¿No se buscaba Daisy o algo así? No se buscaba. ¿No se llamaba? Estoy buscando a alguien llamado Evan. ¿Lo has visto o escuchado algo de él? ¿Evan? Evan Goldstein. No me suena de nada. No sabía que eso era posible. Ah, es alguien famoso, Evan. ¿Qué tiene tan de interesante el cuaderno? Bueno, al menos a alguien la está pasando bien. Bien, si tenemos en cuenta... Ajá, perfecto. Ey, en serio, agradecería si pudieras... Mira, me encantaría ayudarte, pero estoy en medio de algo importante. Así que sí me disculpas. Y a mí me encantaría patearte. Idiota. Exijo una explicación. ¿De qué hablas? Dijiste que era una isla deshabitada. Hey, estoy tan sorprendido como tú. ¿No se suponía que nadie más sabía de este lugar? Dizzy, sé tanto como tú. Sigamos intentando buscarle conversación. Si alguien más está aquí, tiene que estar conectado. De alguna manera u otra. ¿Ya sabes cómo es nuestro chico? No, no lo sé. ¿Quisieras dejar de hacer eso? ¿Hacer qué? Hablar en plural, como si estuvieras aquí conmigo. Me pone nerviosa. Sorpresa, estoy aquí contigo. Pero yo soy la que está pisando la isla. Bien. Sigue intentando buscarle conversación. ¿Mejor? 10 puntos por esfuerzo. Nicola fuera. Ajá, adiós. Fideos instantáneos, ¿eh? Nos encontramos de nuevo, mi viejo placer culposo. Ah, genial. Lo voy a decir solo una vez. Muévete, habla o intenta algo estúpido y lo vas a lamentar. Ey, espera. Déjame explicarte. Tengo hambre, ¿sí? No como desde... bueno... ¿Ves? Ni siquiera lo recuerdo. Siéntate. Ey, vamos. ¿Me crees, no? Mantengamos la calma y... No alarmemos a los vecinos, ¿quieres? ¿Tienes problemas para oír? Dije siéntate. Todo iba tan bien. Ya te oí, ya te oí. Contento. No iba a robar nada, si eso es lo que piensas. Bueno, excepto tu comida, obviamente. Discúlpame por estar muriéndome de hambre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué me perdí? Vale, necesito eso, espérate.
No. A ver. Ahora. Ah, abajo hay un botón para reiniciar. Qué guay. Veo que estás muy concentrado en tu cuaderno. Ah, ya sé. Eres un viajero y te gusta dibujar los paisajes que visitas. Tranquila, Dizzy, respira. Entonces, ¿puedo preguntar qué haces aquí? ¿Puedo preguntar qué haces tú aquí? Bueno, puedes, pero yo pregunté primero. No deberías estar aquí. No sabía que estaba violando el código penal de la isla. ¿Qué sabes de este lugar? Sé que mientras no encuentre a Evan, ni me iré ni dejaré de hacerte preguntas. Así que si ofrecieras la más mínima colaboración, ambos dejaríamos de perder el tiempo. Esta es una isla deshabitada. Qué raro, a mí me parece haberme encontrado a alguien. Ya te lo dije, nunca he oído de él. Te estarás equivocando de isla. Déjame ver, latitud... 28... ¡Oh, qué sorpresa! No vas a creerme, es la isla correcta. No tengo tiempo de hacer de anfitrión. Es un poco borde la prota, ¿no? Este es el puzzle del principio. He vuelto al inicio. ¿No había pasado por ese monolito anteriormente? Eso, acabo de tener un fuerte déjà vu. Ay, tendría que haber ido allá. Porras. Me equivoqué de sitio. A ver. Este se parece al segundo puzzle, pero no es el mismo. Entonces... Más flores. ¿Te puedo pedir un favor? Dime. ¿Me das permiso para matar? Duro de roer, ¿eh? Eso queda corto. ¿Cuál es su problema? Nicola, tuve suficiente, quiero irme a casa. Dudo mucho que este sea el lugar. Tranquila, Dizzy, se escucha. Creo que tengo una idea. Más vale que valga la pena. Esto es lo que haremos. La próxima que te lo cruces, te susurraré qué decirle. Solo repite después de mí, ¿bien? Lo haremos hablar. Tiene que saber algo. Solo no me hagas decir nada demasiado tonto, ¿quieres? Déjamelo a mí. Oh, y una cosa más. ¿Sí? Había leído monitos. Los monolitos tienen tecnología de teletransporte. Bastante impresionante, ¿no crees? Es decir, considerando los años que deben tener. Genial, supongo. Quizá Iván sí tiene alguna relación con el lugar después de todo. Tan atenta como siempre. En fin, estaré esperando tu señal. Tu, tu, tu. Espérate, no puedo... No puedo llegar aquí desde aquí, ¿no? Bueno, puedo hacer así. Pop. Yo voy a ir pisando, verdad. Voy a ir pisando todas las flores por si acaso. Por última vez. Oh, no, no esta vez, amigo. Ahora tú te vas a callar y yo voy a hablar, ¿entendido? Estoy investigando algo serio y, ¿cómo decirlo? Me estás haciendo perder el tiempo. Mi nombre es Vanille y vengo en representación de Upbring Labs. Buscamos a alguien importante. Un tal Evan. Chico prodigio desaparecido. Quizá hayas oído de él. Su nombre ha estado por doquier estos últimos años. En realidad, y estoy siendo honesto aquí, nunca he... Cállate, aún no termino. Un mensaje de auxilio fue recibido recientemente.
proveniente de una isla desconocida. Lo que te vuelve a ti, amiguito, algo sospechoso. ¿Me sigues? El solo estar aquí te implica. Si te sigues rehusando a hablar, me veré obligada a arrestarte. Así que si quieres que te dejemos seguir paseando, escribiendo frenéticamente en ese cuaderno, más vale que empieces a talar. ¿A talar? ¿Qué? ¿Qué? ¡A hablar! Más vale que empieces a hablar. Vanille, ¿verdad? ¿Te importaría seguirme? Quiero que veas algo. ¿De qué se trata? ¿Por qué no lo ves por ti mismo? Vamos a ver. Bueno, eso fue inesperado. Gracias. ¿No era más fácil tocar la puerta? Sí, ya sabes lo bien que funciona eso. En esta casa lo hace. No significa que tus vecinos compartan la filosofía. ¿También robaste a los vecinos? No, toqué sus puertas. ¿Qué? Ya te lo dije, mendigar, no me estaba funcionando. Puedes quedarte. ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo? El que necesites. ¿Dejarás a un extraño quedarse en tu casa? ¿Gratis? Tienes cara de tener suficientes problemas. No será el mejor lugar, pero... Mira, de dormir en el basurero a esto... Tiene que ser mi día de suerte. Eso tiene pinta de ser un recuerdo de muy atrás, por cómo se ve. Nivel 3. Así que una ciudad, ¿eh? Bueno, lo que queda de ella. Por aquí. Esta isla fue alguna vez habitada por cierta civilización. Y una leyenda dice... que hace mucho tiempo lograron crear un artefacto que burló a la misma muerte. O sea... la vida eterna. Así que era eso. ¿Buscas ser inmortal? ¿Por qué no me sorprende? ¿Sueño algo cliché si me lo preguntas? Nunca dije que fuera para mí. Ok. ¿Y eso que escribes todo el tiempo? Traduzco. ¿Traduces? Los monolitos que ves distribuidos a lo largo de la orilla... cada uno es una palabra. ¿Quieres decir un jeroglífico? Déjame adivinar, ¿en el lenguaje de la civilización? Exacto. Al leerlos continuamente, forman un mensaje. ¿Y qué es lo que dice? Ese es el chiste. Cuando finalmente lo descifre, sabré en dónde se encuentra y qué es el artefacto. El secreto de la inmortalidad. Yo quiero saber qué hay escrito en cada molonito. Interesante cuento. ¿Dónde lo escuchaste? Vieja leyenda de mi pueblo. Está en otra isla cercana, no demasiado lejos de aquí. No quiero ser grosera, pero... ¿en verdad crees en todo esto? La ciudad y los monolitos coinciden con la leyenda. Cuenta como prueba, ¿no? Bueno, no niego eso. Es mucho más de lo que esperaba encontrar. Y es esperanza para mí. ¿Tiene alguien que se está muriendo, a lo mejor? Supongo que solo me queda presentarme. Mi nombre es Clover Emor. Lamento la poca cortesía de hace un rato. Hasta hace un segundo creía que eras otra persona buscando el artefacto. No puedo permitir que alguien más lo encuentre primero. Tranquilo, la inmortalidad no podría importarme menos. Me alegra que no resultaste ser el idiota que creí. Si en algún momento me cruzo al tal Evan, te lo haré saber. Pero me temo que hasta el momento no he visto otra alma, además de nosotros. Sí, hasta yo dudo que esté aquí. Hey, al menos los monolitos son divertidos. Parece que se esforzaron en que sus visitantes no se mueran de aburrimiento. Siempre puedes rodearlos. ¿Y perderme mi única fuente de diversión? Como sea, gracias. Suerte con todo eso de la vida eterna. Suerte con lo del niño genio perdido. Cuídate. (Ríe)
Así que arrestamos, ¿eh? Sonaste como todo un oficial. ¿Veterano de la fuerza, acaso? Digamos que siempre fui uno de esos hombre orquesta. ¿Eso qué es? Había que intimidarlo un poco para que lo escupiera, ¿no? No se me ocurrió nada mejor. Te doy puntos por la creatividad. En fin, recuerda tener cuidado con lo de tu nombre. Podríamos decir que es lo segundo más importante de todo esto. ¿Y lo primero? Evan. Era obvio, supongo. ¿Y qué opinas del chico? Suena creíble, al menos por ahora. Dame una hora y averiguaré sobre la leyenda. Mientras tanto, no te alejes demasiado de él. Sigue intentando sacarle toda la información que puedas. ¿En serio, Nicola? Ya lo escuchaste, no tiene nada que ver con esto. Deja en paz al pobre. No te dejes convencer tan fácilmente, Dizzys. Es el único hilo que tenemos hacia Evan por el momento. ¿Qué te hace estar tan seguro? Mi sexto sentido. Necesitas más que eso para convencerme. Además, el lugar tiene la pinta de que tendrá muchos monolitos. ¿Por qué no intentas divertirte un rato? Conozco a Evan, créeme. Si está aquí, es cuestión de tiempo para que aparezca. Creí que era yo la que lo iba a encontrar y no al revés. Ah, si tan solo lo conocieras. Las cosas nunca son tan simples cuando se trata de él. El mítico Evan, ¿eh? ¿Puede realmente estar aquí? Ah, bien, tú manda. Seguiré luego de una pequeña siesta. Y con pequeña me refiero a grande. Estoy agotada. Descansa, Dizzys. Ya sabes qué hacer si me necesitas. Sí, sí, adiós. Anda. Tengo para ir a una cama virtual. Estoy en un sitio muy... moderno. Madre mía, eso son ojeras. Se parecen a las mías. Dios, ¿qué hora es? Siento como si un camión me hubiera pasado por encima. Buenos días, Nicola. Dije buenos días, idiota. ¿Estará durmiendo? ¿Qué? ¿Y ahora por qué no funciona esta cosa? ¿Eh? ¿Mi comunicador? Oh, no, no, no. ¿Dónde está? Me van a matar. Ah, ¿y esto? Parece una abejita. ¿Qué? Clover. ¿Pero qué? Casi me matas del susto. ¿Qué es esa cosa? Hey, Clover, justo a tiempo. Te estaba buscando. ¿Hay alguien ahí? Lo siento, primera vez que me abren un portal en la cara. ¿Por qué me buscabas? Acaba de pasar algo extraño y... no sé bien qué hacer. Y bueno, eres el único otro ser humano aquí. Seguro, dispara. Primero, ¿quieres entrar? Me pone nerviosa que sigas ahí fuera. ¿Tengo que entrar a eso? No tengo experiencia viajando con... portales, ¿sabes? No es la gran cosa. Prométeme que conservaré cada uno de mis átomos. Solo he entrado una vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fascinante. He estado desactualizado con la tecnología, pero... esto va más allá de cualquier cosa que podía imaginar. ¿Cómo se supone que regrese ahora? ¿Está amaneciendo? Tienes que estar bromeando. ¿Estamos al otro lado del mundo? Esto gano por aceptar trabajos extraños. Tengo que haber estado viviendo bajo una roca. Para haberme perdido de estas cosas. Que alguien, por favor, venga a rescatarme. Fascinante, simplemente fascinante. Vanille, ¿puedo preguntar dónde estamos? Largo de explicar, ¿sí? Ahora no es un buen momento. Inventos de Evan, bla, bla. El cerebrito detrás de tus portales locos, ¿eh? Finalmente lo entiendes. ¿Qué hace en la isla? Es lo que vine a descubrir. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo siento, no debí gritarte. Pero es que no sé qué hacer. Empieza por tranquilizarte. No vas a llegar a ningún lado con tus pensamientos tan desordenados. Respira hondo y luego exhala. Y entonces me cuentas qué sucede. Es un buen chico. Bueno, mira lo que apareció aquí cuando desperté. Eso, además de que mi transmisor desapareció.
¿Una efímera? ¿Alguna idea de quién pudo ser? Es lo que me estoy preguntando. Pero algo me dice que fue Evan. Siento que es su manera de decir, ¡buh, estoy aquí, encuéntrame! ¿Qué te hace pensar eso? Primero, esta es una habitación sellada. Solo puedes entrar y salir usando el portal. Los portales los abro con la llave que me dio Ubring. No te dejes engañar por el nombre, solo es un pequeño aparato con un botón. Pero cada llave tiene un número de identificación. A lo que quiero llegar es que la única que debería poder abrir el portal hasta aquí soy yo. Nadie más debería poder haber entrado. A menos, bueno, a menos que seas el creador del sistema. Supongo que ninguna llave sería problema para él. Aunque solo estoy especulando. ¿Y por qué un dibujo? ¿Quién sabe? Pero como dije, creo que el dibujo es solo una excusa. Tenía que dejar algo para demostrar que estuvo aquí. Pudo haber sido cualquier cosa. Pero supongo que un dibujo de una efímera lo hace más misterioso. ¿Todo ese espectáculo es algo que él haría? Por las descripciones que me ha dado Nicola de él, diría que sí. ¿Quién es Nicola? Bombardearme con preguntas no ayuda mucho, ¿sabes? Necesito saber el contexto para poder ayudarte. Bien, veamos. 1. Evan ha estado desaparecido por años, pero reveló a Ubring que está aquí. 2. Pidió que yo me encuentre con él por algún extraño motivo. Espera. ¿Qué? Más despacio, ¿quieres? ¿Qué es Ubring? Es la segunda vez que lo mencionas. Creo que la tercera. Compañía de investigación científica. Evan fue un miembro importante de ella. ¿Puedo seguir? Perfecto, continúa. 3. Me enviaron en constante comunicación con Nicola de Ubring. 4. Me despierto y está lo del dibujo. 5. El transmisor que usaba para hablar con Nicola desapareció. ¿Mejor? La parte importante es que Evan puede estar aquí. Y mis órdenes son encontrarme con él. Así que supongo que es lo único que tengo que preocuparme. Pero el no entender del todo qué sucede me paraliza. ¿Y si hay alguien más aquí? ¿Y si quieren hacerme daño? ¿Qué tiene que ver Evan con esta isla? ¿Es todo parte de una broma suya? Y sobre todo, ¿por qué me enviaron a mí? Empiezo a entender por qué estabas tan desesperada. ¿No deberían darte más información si te envían a una misión así? Suena como si apenas tuvieras una idea de lo que sucede. Sorpresa, apenas tengo una idea de lo que sucede. ¿No les preguntaste los detalles? Lo intenté, pero no se mostraron muy abiertos a conversar. No olvides que la isla esconde un tesoro que más de uno querría. ¿Crees que Evan o Ubring también busquen ese artefacto? Solo una teoría. Pero no sería ilógico que la isla esté en la mira por eso. Aunque va más allá de mi alcance imaginarme los motivos que podrían tener. Cuando no eres una enorme corporación es difícil pensar como una. Pero supongo que el dinero siempre está detrás de todo. ¿Qué sugieres que haga? ¿Terminar tu trabajo o encontrarte con Evan? Fácil decirlo. Sé que debería preocuparme por eso. Nicola había dicho que tarde o temprano Evan aparecería. El problema no es ese. Es no saber con qué voy a encontrarme en el camino. Resumiendo, ¿tienes miedo? ¡Cállate! No tengo miedo. Solo es inseguridad de lo que pueda pasar. Ajá. ¿Estás bien? Tengo que estar sola en medio de la nada buscando a un chico desaparecido. ¿Cómo crees que me siento? No sé si pueda. No sin Nicola. No dije que tenías que hacerlo sola, ¿sabes? Sintiéndote bondadoso. ¿Tienes algo en mente? No sé si llamarle tener algo en mente. Pero podrías unirte a descifrar el mensaje conmigo. Porque si Evan o quien sea está aquí, no sería improbable que estén buscando lo mismo. Sería cuestión de tiempo para cruzar camino. Si el mensaje nos dice dónde se encuentra el artefacto, quizá también nos diga dónde está él. Pareces estar muy seguro de que Evan busca lo mismo. Nah, simplemente no se me ocurre nada mejor. Pero quizá te sientas más segura si permanecemos juntos. Actúas como si fuera una damisela indefensa. Puedo cuidarme sola, ¿sabes? De todas maneras. Es verdad, no suena descabellado que Evan pueda estar buscando lo mismo. Pero de ser el caso, ¿qué sucede si ya lo ha encontrado? Te recuerdo que ha estado desaparecido por mucho, mucho tiempo. El suficiente como para poder haber hecho virtualmente cualquier cosa. Ya no me preocuparía tanto. ¿Por qué? Dudo que tenga esto. Anda.
Ah, por eso aquel era igual que el primero, porque eran palabras. Madre mía, el C son 80 símbolos. Eterno será mi sol y eterno se convertirá. Tu cuaderno. Esto es lo que dicen los monolitos hasta ahora. Entonces no había sido mi imaginación. Aquel monolito sí se había repetido. Eso lo explica. Y eso nos va a ayudar porque... Te sorprendería lo difícil que es conseguir este cuaderno. ¿Incluso para una gigantesca corporación? Creo que estás subestimando ligeramente su poder e influencia. No puedes conseguir algo que no sabes que existe. Entonces, ¿la existencia del cuaderno es secreta? Podría decirse. Por eso quiero creer que no solo estoy a tiempo, sino que llevo la delantera. En fin, si seguimos el mismo camino, yo encuentro el artefacto, tú encuentras a Evan. Y todos felices. ¿Qué ganas ayudándome? ¿Tiene que tratarse de ganar algo siempre? Bueno, supongo que no. Es la costumbre. Solo quiero dejar en claro que ni tengo miedo ni necesito que me protejan. Pero, dado nuestros objetivos similares, tiene sentido permanecer juntos. Temporalmente. Seguro. Ah, y tú irás adelante. Como prefieras. Te espero en la isla. Espera, yo también voy. Seguro. Cierto, habitación sellada. ¿Abrirías el portal, por favor? Ah, es verdad, casi lo olvido. Y, ¿vas a ir así? ¿Así cómo? Estás en pijama. ¡Oh, eso! Claro, la gente se viste, ¿no? Mejor te abro el portal, sal tú primero y yo te alcanzo. Ok. ¿Todo listo? Eso creo. Por cierto, hay algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza. Ubrin se ha esmerado en mantener la isla en secreto, lo cual me lleva a la pregunta, ¿cómo la encontraste? Cortesía de un amigo. Él la encontró. Y luego me dio el cuaderno, el cual lleva escrito su ubicación. No me preguntes cómo lo consiguió, no tengo la menor idea. ¿Puedo preguntar quién es ese amigo? Su nombre es Vincent. Vincent Ball. Ya veo. ¿Por qué? Solo quería asegurarme que no era nadie de Ubrin. Imagino que cualquiera que filtre información terminaría arrepintiéndose. Hablas como si se hubieran apoderado de la isla. Y sin embargo, yo no veo rastro de actividad humana. ¿Quién sabe? A lo mejor tienen una base secreta subterránea o algo así. De verdad, espero que estés equivocada. El artefacto es mi última esperanza para ella. Oh, es verdad. Habías mencionado que lo querías para alguien más. ¿Podrías explicarte? Es mi... hermana pequeña. ¿Qué le sucedió? Digamos que su salud no está en... Su salud no está en las mejores condiciones. Y, no le queda demasiado tiempo. Ah, yo... Lo siento, no tenía idea. Rápido, idiota, di algo antes de que lo arruines aún más. Y, ¿cómo se llama? Dizzys. ¿Cómo? Ah, qué extraño. Creí escuchar Dizzys. Eso dije. Lo sé, nombre raro. Sí, bizarro. ¿Por qué? Oh, por nada. No me hagas caso. ¿Qué es lo que sucede en este lugar? Yo, lamento mucho oír eso. No importa, ya estoy aquí, ¿no? ¿Ja? ¿Pasó algo, Manil? No, solo, adelántate, yo te alcanzo, ¿sí? Como quieras. Dios. No sé ni en qué estoy metida. Nicolás, más vale que sepa de ti pronto. Qué raro, ¿no? Tiene el mismo nombre que yo, pero yo se supone que tengo que mantener mi nombre en secreto. ¿Qué estará sucediendo? Vale, pero creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Y en el siguiente, pues nada, seguiremos resolviendo monolitos, a ver qué averiguamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ay, qué gallo me ha salido ahí, por Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.